Aquí va el equipo completo. Luego iré presentando a la gente. Exactamente las 8 menos cuarto de la mañana. Amanece que no es poco. Ahí está. Se han tomado en serio la expedición. Hombre. Capitaneado por Elena. Ahí tenemos el refugio de la Trenosa. Anita, mira, mira. Tira, tira, tira. El equipo aquí ya completo. No, tiene que ser antes. No, a esta hora no, vale. No os asustéis. Avisarnos si sonreímos. Empieza la mañana con niebla y según va subiendo se despeja. Y tendremos seguramente más de nubes. Sigue marcando un poquito el ritmo hacia el collado Vallejo, que es este. Y ahí está el naranjo Bulnes, para los que queráis ver el naranjo. Por primera vez en la vida. Endurecido, nos va a enseñar las técnicas de endurecimiento, arriba. Collado Vallejo se llama esto, ¿vale? Es el conocido Collado Vallejo, donde ya se ve y se divisa el naranjo de Bulnes, o Picurrillo para la gente de la zona. Va a ser un día impresionante, chicos. Líder, que te estamos viendo grabarte, ¿cómo va la cosa por ahí? Va todo bien, va todo bien. Coche escoba, yo todo bien. Seguir. No, ir fijando las cimas que hay a los lados. Pillo, tipo eso. ¿Sabes eso de si tengo igual o no? Este no, el otro que tengo es el. ¡Apa! Ya te digo. Muy, muy despacio, muy despacio. Hostia, ¿eh? Alejo. Eco. Esta raza rara. Estos son Rebeco, los tarrios son los de... Cabras. Rebeco. Y cabrones. Cabras y cabrones. Vamos, John, que no se diga, ¿eh? Javier. Un tío como tú de Bilbao, que no se diga, ¿eh? Ahí vamos. Ya hemos llegado al refugio. Ya estamos. Apenas 2 horas, ¿no, chicos? Sí. Diego y Coldo, al fondo. Bueno, ya tenemos aquí el equipo completo. Vamos ya camino a la horcada de los cazadores, ahí arriba. Bueno, ahí tenemos la horcada de los cazadores, o collado de los cazadores. En verano me he quitado todas las prácticas. A gusto. Así que... ¿Qué vas, en segundo vas? Estoy en segundo, sí. Un poquito fuerte. Yo rey aquí, estoy disfrutando, macho. Más cercanas. Voy. San Sebastián. Ahí Tony. E hijo. Aquí tenemos a John. A Rubén, Vila, Dorense. Sergio, ahí va. Rubén, aquí está. Sudando como pollo. Sudando, sos bueno, sos que has hecho esfuerzo. Muy alto. En la West Face del Picurriello. Ni más ni menos de edad. ¡Ole! No, gracias. ¿Qué no se vería? Lo voy a guardar para uno que queda. Vamos a pasar una semana. No hay nudo. Concurso de nudos. Haremos concurso de nudos. El último que haga el nudo va a hacer flexiones. Vamos a ver quién es. ¿Quién es el? ¿Y solo lleváis un moreno? No. Si es. Continuación. Y a ver si te pasa gente, no
Vamos, vamos. Pues eso, va. Pues aquí ya se vería Torre Cerredo. Vamos, equipo, aún no se ve Torre Cerredo, Elena. Está hecho. Atento, Javi. Por los horarios previstos aproximados para estar en la base de Torre Cerredo. Normal sería estar a la una, a más tardar en cumbre de Torre Cerredo, son las 11 y 20. Estamos dentro de la unión todavía, ¿vale? Aquí vamos al refugio de calor. Tú por el camino normal. Bye. Que está más vinagre que el fuerte, o sea, más fuerte que el vinagre. Vamos a parar aquí un poquito, a que vengan el resto del grupo. Porque luego nos queda otra mitad, la otra mitad nos queda. El hombre pegado en la frente con una cartulina. ¿Qué tal va, Rubén? Más voluminosa. Chopi, chopi. Yo pasé un poquito con Montaña, ¿no? Sí. Pero es que esto es de alpinismo. Equipo Chopi, con decisión y coraje. Aquí van. 5 metros, poquito. Hacemos así y estamos en la cima. Nota, ¿sabes? Vamos para arriba. Por aquí, ¿vale? La mano. Y esto es lo que sería un paso de tercero, ¿vale? Apoyos y manos. Vamos, a upa. Que se vea ahí, con decisión y coraje, venga. Sí, sí. Muy bien, aquí se mueve todo el mundo bien. Montaña es como el amor. Venga, Breñat, esto para ti tiene que ser con una mano, tiene que subir. Una mano, la otra a la espalda. Atada, venga. Aquí me parece a mí que lo que. Piedra. Piedra.
Vamos a esperar que venga. ¿Quién es el último? Sí, después de que venga. Ya en breve estamos encima, El otro. ¿Qué carga encima? Bueno, ya estamos llegando a la cima. En cosa de... Bajando hay que tener cuidado, Muy animados, muy fuertes. Buena motivación, que no nos para nada. Equipo, muy bien. Tienes al lado de Pico. Sergio, te lo has peleado, Apa, apa. Campeona. Yo soy de así. Tía grande. John, cago en la leche. Tío grande. Primera vez, ¿no? First time. Primera vez. Yo segunda vez, pero no me acuerdo de nada. Azube. Estamos en la cumbre de Torre Cerredo. El pico, si no me equivoco, con decirme, más alto de macizo de picos de Europa. Bien, ¿no? Cerredo, justamente tras mía, venga. Dos centímetros de margen en cada nudo, a cada lado. No me hagáis aquí. Vamos a hacer el pescador doble. Vueltas alrededor de la cuerda. La segunda vuelta busco el interior de los dos bucles para meterlo y dejar dos centímetros igual, que a la hora de tensar quede así. Elena, listos, ya. ¿Qué es eso? Nunca te han pedido que arregles ningún collar. No, es... Hostia, ¿esto lo pasamos por bueno? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, no me hagáis truños. Truños. Que se busque la vida. Ahí va el equipo terminando ya. Es que ahí se ha visto. Vamos, Juanjo. Los españoles y los vascos terminando la ruta. Vamos. Aquí tenemos al equipo Chopi celebrando. Celebrando la victoria del Torre Cerredo. Sí, señor. Con buena sidra, buenos alimentos de aquí de la zona, cabrales, choricito, ya ves. A tope.